Hola, ¿qué tal amigos? Soy Juana David, les dejo mi comentario. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas tienen por objetivo realizar actividades destinadas a la disciplina militar y que la seguridad pública es una tarea que solo podrán desempeñar autoridades civiles. En el 2006, durante el sexenio de Felipe Calderón, se desplegaron miles de soldados y marinos para cubrir tareas de seguridad pública. Esta misma estrategia fue seguida por el expresidente Enrique Peña Nieto, con resultados catastróficos en ambos casos. Lo que por tantos años criticó hasta el cansancio, AMLO hoy lo repite olvidándose de otras más de sus promesas de campaña: regresar a los militares a sus cuarteles. Las expectativas que López Obrador sembró durante años entre sus votantes se fueron por el caño, los engañó, les mintió. El pasado lunes, AMLO publicó un decreto donde dicta que las Fuerzas Armadas participarán con la Guardia Nacional en funciones de seguridad pública. Se faculta a soldados y marinos a realizar detenciones o asegurar bienes posiblemente realizados con algún hecho delictivo, así como preservar lugares relacionados con crímenes y recolectar evidencia. Esto es intervenir por su cuenta en caso de que se cometa un delito, o podría ser también que AMLO quiere tener sometido al pueblo como lo hizo Hugo Chávez, tal cual lo dicta el Foro de Sao Paulo. Con el decreto presidencial se vulnera el principio de reservar la ley, porque la Constitución no faculta al titular del Poder Ejecutivo para calificar el funcionamiento de la Guardia Nacional, al ser esta una facultad exclusiva del Senado de la República. AMLO está aprovechando la pandemia para violentar la Constitución y tratando de aprobar leyes que menoscaban nuestro sistema constitucional. Con esto queda claro que a López Obrador no le importa la seguridad del país ni de los mexicanos, sino perpetrarse en el poder a costa de cualquier cosa. Muchas gracias, envíenme sus comentarios, mi correo es atenciondirecta@fadodavid.com, Twitter @fadodavid y mi página es www.fadodavid.com. Hasta luego.